Hola YouTube, soy Imbo y bueno, hoy les voy a mostrar un video muy simple, muy básico, que muchos ya conocen pero pocos utilizan. Hoy les voy a mostrar cómo pueden modificar, agregar o quitar permisos para archivos y carpetas. Por ejemplo, si nos vamos a menú de inicio, mis documentos, yo ya creé una carpeta ahorita para este ejemplo, bueno, para este video, que se llama Giovanni. Dentro de esta carpeta tengo cuatro fotos y vamos a verlas rápidamente. Es una moto que me acabo de comprar bien barata. Está jaladora, mi perro. Estoy yo posando en una motillo también. Mi módem con mis celulares. Y no me pregunten por qué, pero le tomé una foto a un poste de teléfono. Y bueno, esta carpeta yo la quiero compartir con los usuarios dentro de mi equipo local. O sea, cuentas locales. Por ejemplo, si me voy a control panel o panel de control en español, cuentas de usuario. Como pueden ver ahorita yo tengo las cuentas de administrador, que es donde estoy ahorita conectado o logueado. Tengo mi cuenta privada, que es la de Giovanni.acevedo. Y tengo dos cuentas que acabo de crear limitadas, la de Falcon Masters y la de Raven Miller. Y saludos, por cierto. Ahora, yo quiero compartir esta carpeta de Giovanni con estos dos usuarios, Falcon Masters y Raven Miller. Quiero que ellos puedan ver el contenido de esta carpeta, pero a cada uno quiero darle permisos diferentes sobre el contenido de la carpeta y sobre la carpeta en sí. Así que bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si yo ahorita me doy clic derecho a mi carpeta y me voy a propiedades, como pueden ver solo tengo la opción de compartir. Pero realmente no me está mostrando nada que me permita compartir mi carpeta. Simplemente me dice que si la quiero compartir, la arrastre a esta carpeta de archivos o documentos compartidos. Eso no nos sirve, no nos sirve de nada. Así que lo que tienen que hacer es una de dos. O se van a la menú, bueno, en su explorador de Windows, se van a herramientas y opciones de carpeta. O como ya les había mostrado antes, Windows más R, y van a ponerle aquí Control Folders para que los lleve a la ventana de opciones de carpeta. Y bueno, nos vamos a la opción de ver y hasta abajo se van a mover en la carpeta, bueno, en la ventana de que tiene la barra de desplazamiento, y van a encontrar la opción que dice Use Simple File Sharing en inglés. En español les va a decir algo como usar asistente para compartir. Lo que tienen que hacer es que lo tienen que desmarcar, le quitan la paloma y aplican los cambios y le pueden aceptar. Ok. Ahora, si de nuevo me voy a clic derecho en mi carpeta y me voy a propiedades, para empezar van a notar que tiene una nueva pestaña que se llama seguridad. Pero bueno, esa la pueden ignorar ahorita. Lo que van a hacer es que se van a ir a la opción de compartir y voilà. Ya van a tener muchas más opciones aquí. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a poner que quieren compartir esta carpeta. Y bueno, me parece con el nombre de que se muestra Giovanni. Esta carpeta la voy a compartir localmente, no la voy a compartir en red. Así que simplemente necesito darle acceso a gente que use esta computadora. Y pues solamente puede haber una persona al mismo tiempo en la computadora. Así que voy a cambiar este límite, que solo quiero que una persona la esté accesando a este folder o esta carpeta a la vez. Ok, lo que vamos a hacer es que del lado derecho van a encontrar el botón que dice permisos, le dan al clic ahí. Y en ese momento en donde dice usuarios o grupos dice todos. Así que vamos a agregar a los usuarios. Pueden agregar. Y bueno, en este caso primero vamos a agregar a Falcon Masters. Y le dan checar nombres. Como pueden ver, ya lo encontró dentro de mis grupos. Bueno, dentro de la computadora. Le ponen OK. Y vamos a agregar también a Raven Milosh. Checamos nombres. Y también ya aparece. Lo agregan. Si no pueden encontrar al usuario que quieren, porque no saben bien su nombre, donde dice Object Types, en inglés, en español, imagino que dice tipo de objetos, le dan clic ahí. Y le quitan las opciones para ahí, solo marcan la opción de usuarios. Y después le van a poner en avanzado. Y después van a darle en buscar. Y les va a buscar todos los usuarios que existen dentro de esta computadora. Y bueno, ok, cancelamos ahí. Ahora, en este momento,
Tanto Raven Miloche como Falcon Masters tienen derecho de lectura sobre sobre esta carpeta. Vamos a aplicar los cambios primeramente. Aplicamos los cambios, aplicamos. Ok, en este momento nuestra carpeta está compartida tanto con Falcon como con Raven. Ok, y bueno, si de nuevo nos vamos a clic derecho en la carpeta, a propiedades, y nos vamos de nuevo a compartir. Bueno, regresamos donde estábamos realmente, a permisos. Vamos a hacer lo siguiente: quiero que Falcon Masters tenga control absoluto sobre esta carpeta, así que le vamos a poner en control total, full control, y quiero que Raven Miloche no tenga acceso ni de lectura. Y bueno, para esto asegúrense que todos los usuarios en la computadora también tengan desmarcada la opción de que puedan leerlo. Entonces Falcon Master tiene control absoluto y Raven Miloche no tiene acceso. Vamos a poner aplicar y como pueden ver solo me marca Falcon Masters en la ventana de permisos. Le ponemos OK. Aplicamos y OK. Bueno, ahora para que ver si esto funciona, me voy a salir de mi sesión. Vamos a cambiar de usuario. Y primero vamos a tratar con Raven Miloche. Vamos a ver si como Raven Miloche somos capaces de ver este archivo o esta carpeta. Ok, bueno, estamos dentro de la carpeta bueno, dentro del usuario de Raven Miloche. Si nosotros nos vamos a mi computadora, mi equipo, y de aquí nos vamos a donde dice mis sitios red o my network places en inglés, como podrán ver, ya detecta la carpeta de Giovanni que compartí localmente, pero si la trato de abrir, si le doy doble clic, me va a decir error de que no tengo. De que no tengo permiso y me niega el acceso. Bueno, entonces para ahí ya va bien. Entonces vamos a desloguearnos de Raven Miloche. Y pues bueno, vamos a loguearnos esta vez como Falcon Masters para ver si hay algún. Si Falcon tiene los permisos que le otorgamos para que él sí pueda acceder a esta carpeta. Así que de igual manera vámonos a menú de inicio. Me voy de nuevo a mi computadora, mi equipo, o mi PC, me parece que es en Windows XP, en español. Ok, y de nuevo si me voy a mis sitios red, voy a volver a encontrar mi carpeta compartida localmente de Giovanni. Esperemos a que la cargue. Ahí está. Si trato de entrar a la carpeta desde el usuario de Falcon Masters, como pueden ver, el acceso no me es negado y soy capaz de ver las fotos dentro de esta carpeta. Así que bueno, déjenme ya me deslogueo y me voy a la carpeta original, bueno, al usuario original que era el de administrador. Y pues eso realmente es todo para poder escoger quién tiene permiso o acceso a archivos o folder o carpetas. También, si lo que quieren es personalizarlo aún más, lo que pueden hacer es que. Déjenme cargar al escritorio. Lo que pueden hacer es que le pueden dar clic derecho a su carpeta o archivo. Se van a propiedades. Se van a ir a la pestaña de seguridad. Y aquí van a tener más opciones para poder otorgar permisos especiales de escritura, de lectura, para que puedan ejecutar o mover o modificar archivos o carpetas. Esto también es muy muy práctico. Por ejemplo, si yo aquí también me voy otra vez y agrego a Raven Miloche, checo nombre,
lo agrego. Al usuario de RabbitMilos le puedo dar ahorita muchos más accesos o más detallados que si simplemente lo hago desde las opciones de permisos. Y pues bueno, eso sería todo para que tengan un poquito más de control sobre los archivos y carpetas que comparten en su equipo local. Déjenme salgo de la máquina virtual. Y bueno, pues si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en dejarme un comentario. Chavos, muchas gracias y bueno, suerte a todos. Bye bye.